Y bueno, nosotros, como siempre decimos, nosotros los fieles católicos en esta época de Semana Santa, Viernes Santo, tenemos algunas actividades, sobre todo las procesiones. Son unas tradiciones que el pueblo católico siempre está muy atento. Pero, ¿qué nomás se hacen en estas procesiones? ¿Eh? Así es, Marcelito, justamente nuestra gente de Guayaquil muchas veces no sabe qué hacer porque no tiene la información necesaria. Pero hay procesiones, hay misas, hay muchos eventos católicos que se realizan en esta fecha y que usted debe saber. Así que les preparamos una nota para brindarles toda la información. Presta atención, por favor. Para conmemorar la Semana Santa, la Arquidiócesis de Guayaquil ha preparado una serie de actividades para los fieles católicos. Las actividades más importantes comienzan prácticamente el Jueves Santo. Primero, en la mañana a las 10 tenemos la misa crismal, en la que vamos a bendecir justamente el aceite con el que se unge en el bautismo, en la confirmación. Y en la noche tendremos pues la visita a las 7 iglesias, que es una manera de acompañar a Jesús durante su proceso, mediante el cual lo juzgan y lo condenan a muerte. Este año se realizarán 16 procesiones en toda la ciudad durante Semana Santa. Hay varias parroquias que se han unido para que las personas también puedan sentir, yo digo sobre todo el sentido de pertenencia a la iglesia. Hay una hacia el norte, donde se unen, por ejemplo, las parroquias de La Alborada, Chistocoba. Hay otra al sur también, las dos principales. Una de las más populares es la de Cristo del Consuelo, la cual se estima que más de 50.000 personas asistirán. Esta iniciará a partir de las 7 de la mañana en el santuario ubicado en las calles A y Lizardo García. Bueno, generalmente pues, la procesión de Cristo del Consuelo comienza en el santuario que llamamos ahí. Santuario y luego concluye en el gran monumento a Cristo del Consuelo, de tal manera que se calcula más o menos de 2 horas y media, 3 el recorrido. Pero uno de los actos más importantes se realizará el 8 de abril. Que es el sábado de gloria. Toda la cuaresma y la Semana Santa nos conducen a esa gran fiesta donde Jesús resucita. Y con Jesús resucitado pues renacen, diríamos, todas las grandes aspiraciones del corazón humano, como el amor, la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad. Por eso es la fiesta de las fiestas, la Pascua de Resurrección. Y para evitar desmanes, las entidades de seguridad estarán presentes. Pues ya todo está organizado, de tal manera que las personas que vayan allá tengan la seguridad. Estará la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, también la Cruz Roja. Recuerde que para disfrutar de estos actos debe estar bien alimentado e hidratados, usar gorra y evitar aglomeraciones.